la gente, soy Kle Creeper. Estoy en el episodio 5 de UCC España temporada 5. En el episodio anterior me encontré con dos personas en el Nether. Los del equipo Violeta. Me dieron mucha caña, me quitaron muchísima vida. Menos mal que tenía mis manzanitas, si no moría ahí ya. Y escapé. Y estoy, bueno, he pasado casi todo el episodio shifteando. Supongo que ya lo veréis, o a lo mejor lo quitaréis el vídeo, pero bueno. Y ahora pues estoy en una mina porque voy a intentar recuperar todo lo que he perdido. Básicamente, entonces, me he metido aquí, estoy casi en mi spawn, he vuelto a casa. Estoy cerca, entonces, mi idea es... paso de ir al Nether. Por decirlo así, que le den al Nether. Y esta mina es una caca, voy a salir de aquí. Y lo que voy a hacer ahora es intentar conseguir muchos recursos. Porque dentro de un poco nos juntaremos con los otros. Con los otros, mis otros compañeros que están por ahí. Lo llevan bien, aunque Rubik, bueno, ya se subió la vida, o no, sí, un poquillo. Rubik lo atacó una bruja en el capítulo anterior y perdió muchísima vida. Por lo tanto, eso, bueno, ahora mismo ya está un poco recuperado, pero bueno. Lo que debería hacer ahora mismo, creo, es investigar, ver lo que hay por aquí, explorar. Porque es que no tengo ni idea de qué más podría hacer. Entonces, yo diría que poder bajar una mina, cuando vea esa mina veo si hay diamantes y voy a otra y así sucesivamente. Porque es que no voy a ir al Nether y paso de moverme porque tengo un poco de miedo, ¿vale? Los OHCs, en serio, tío. El tío este casi me reventó. Yo no le di, bueno, creo que lancé solo una flecha y no le di porque se estaba cubriendo. Por lo tanto, no me apetece mucho pelear, aparte estaba yo solo. Y como comprenderéis, no quiero, pues, morir. Prefiero aguantar, la verdad, y después juntarnos con todos, porque tres somos más, ¿no? No soy una sola persona. Y estoy muy cerca de mi spawn. Y nada, chicos, pues eso, que vamos allá. Me estoy quedando sin comida, eso es un problema. Vale, por aquí tenemos ya cosas. A ver, planes. Podemos cazar. Y no hay nada más. Vale, puedo tirar algo, la verdad. Esto, no me interesa. Muy bien, vamos allá. Lo siento si estoy jugando súper tranquilo y súper despacio, pero es que yo quiero jugar así, o sea, paso de ir agresivo. Llevo sin jugar a UHCs, bueno, Minecraft en general, en servidores y tal, llevo sin jugar como unos 5 o 6 meses y no voy a ir a toda caña, ¿vale? Porque si no, no duro nada, o sea, muero. Entonces, comprendedme que quiero ir despacio y tranquilo y ya está. Vale, vamos a cazar un poco y la primera mina que veamos nos metemos ahí, aunque no hay mucha cosa por aquí, pero bueno, es lo que hay. Esto va a cundir, la verdad, esta carnecita de oveja. Te pillé mientras comías, ¿eh? ¿Qué tal ese golpe por la espalda? Vale, hay un pantano ahí y la verdad es que estaría bien para pillar manzanas, que a lo mejor mis compañeros necesitan manzanas, aunque a lo mejor ya tienen pociones. Rich no me extrañaría que tuviera pociones, ya 20 millones de pociones. Pero una manzanica no viene mal. Aunque hace falta oro, claro. Oh, oh, hay un caballo esqueleto ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Si nos acercamos a él, GG. Entonces me voy. Voy a ir al pantano. Porque el caballo esqueleto spawnea 20 esqueletos. Es muy, muy jodido. Vale. Ahí los francesitos, ¿eh? ¿Cómo le dan al PvP, eh? Estos tíos fijos que juegan todos los días, macho. Vale. Por cierto, de ellos solo murió uno, ¿eh? Y otro lleva con medio corazón toda la partida, tío. A lo mejor está haciendo un reto así, en plan ganar UHC con un corazón. No me extrañaría, tío. Están como un poco locos. Que va, tampoco es tanto, pero... pero imagino que su modo... imaginaos que el modo de juego... o sea, que es tan fácil para el tío este que está jugando a un corazón para que sea difícil.
Vale, me estoy alejando bastante, creo, ¡Puf! Menos 1000. Puedo coincidir con alguien más. Voy a pillar plumas también para mis compañeros. Vale, voy a quitar las coordenadas y vamos a cortar un par de árboles. A ver si nos dan... ¡Oh, una villa! ¿Será la misma que... será la misma que la nuestra? ¿Dónde murió Kao? Voy a ver. Nunca viene mal. Vale, vamos allá. Acabo de ver algo ahí. Buah, qué mal rollo, chaval. Acabo de ver algo a todo... Ah, sería un aldeano, tío, qué mal rollo. No está saqueado, Puf, cuánto animal hay aquí. Hola. No me interesas. ¡Ole! Me gusta. No voy a llevar nada de esto, creo. Así que lo quemamos. El zombie ahí ardiendo. Vale, pues ir aquí es un suicidio. Porque si alguien ve esto, va a venir aquí y por lo tanto me puede ver. Entonces me voy a ir un poco hacia atrás, hacia donde estaba yo, hacia mi... Ya tenemos 6 manzanas, tío. Hacia allí. No, voy a pasar de esto. Porque es que me pueden ver. Si viene alguien a esta villa, me puede ver perfectamente. Vale, pues creo que voy a ir hacia allá mejor. Porque es que me estoy alejando de donde iba a ir al principio a mi spawn. Y creo que tengo que ir un poco hacia allá. Mejor. Y ya está. Me encantaría ir full diamond, tío. Tengo 6 manzanas. Me podría subir. Si tengo la misma suerte que antes, me puedo subir la vida otra vez, tío. O sea, mola un huevo eso. E incluso me gustaría picar más, macho. Y tuve suerte antes de tener la, de tener el peto de diamante porque, y tener encantamientos. Porque os digo que si no lo llego a tener, me matan, pero en nada, Vale, ahora por lo menos ya sé que de arco son buenísimos. O sea que tengo que tener mucho cuidado después. Sobre todo con el mismo chico este. El que me disparó ahora. Vale, venga, una manzanica y me piro. Oh, bien, una aquí. Una más. No, pensaba que era una manzana y era una seta. Vamos, no más. Y me voy feliz. Bueno, pues parece que no.
Oh, perfecto. Bien. Vamos por aquí. Vale, ahí está el muro. Ahí hay algo que ilumina. ¿What? ¿Qué está iluminando esto? Vale. Ahí hay otra villa. Esta será la nuestra. Creo que sí. Aquí es donde murió Kao. Joder, pues tenemos otra villa al lado, en serio. Vale. Pues voy a ir por aquí entonces, porque esa zona ya, las minas están ya exploradas por mí. Y eso es una ventaja, saber que tengo espacio. Porque creo que hay un montón de distancia entre unos y otros, creo que 1000 o algo así o más. Entonces es bueno saberlo porque así sé que por esa zona no están. Entonces creo que sí que voy a ir a esa aldea de allí, ¿eh? Debería de ir ahora mismo. ¿Pero qué ilumina esto, tío? Está iluminando. Hay algo aquí que lo está iluminando y no sé qué es. Buah. Debería ponerme otra comida porque es que lo estoy acabando. Ay. Lo siento, chicos, si no hablo mucho. Es lo que hay, lo siento. Tampoco estoy acostumbrado a grabar tanto, ¿eh? Tanto seguido. A ver, venga, una mina, tío. Es que no quiero meterme en la misma mina de la aldea, porque justo lo que está ahí debajo. Pues mira, voy a picar hacia abajo y ya está. Oh, ¿esto qué es? Nada. Oh, sí, venga. Si alguien me mata, que me mate. Pero voy a meterme aquí. Venga. ¡Voilà! ¿Quién puso eso? ¿En serio? ¿En serio? Pues vamos a mirar hacia abajo, un poquito. Uf, mira las vidas, ¿eh? Parece una... la barra de la música, tío. No sé por qué no se suben, creo que tienen mala suerte con las minas o algo, porque joder, yo encontré mogollón de oro y mogollón de manzanas, no sé. O tengo suerte yo o ellos no tienen mucha. A ver, ¿qué? ¿No hay un sonido o algo? Porque si no voy a tener que subir, que no se puede aquí minar hacia los lados. ¿En qué capa estoy? 22. Vamos, vamos, por favor. Algo. Vale. Absolutamente nada. Voy a ir por otro lado, a ver si tengo suerte ahí. Es una putada encontrarse con alguien, porque ahora mismo pienso que va a aparecer cualquier persona en cualquier momento, tío. Es como un trauma en Minecraft. Ok.
O sea, voy a ir ahí y minar hacia abajo, como hice antes, desde esta esquina, porque es que no se me ocurre otra alternativa, porque por aquí no hay nada, no hay ninguna sola mina. Ya lo habéis podido comprobar. Escucho agua, ¿eh? ¿Dónde estás? No, no escucho nada aquí. Ahí está el agua. Venga, va, que quiero un poco de... No sé, tío. Quiero ir a una mina. No quiero estar picando todo el maldito episodio. Joder, es que siempre... Ah, paso, tío. Paso de estar aquí perdiendo el tiempo. Puedo tirar. No sé qué tirar. No sé si tirar la redstone porque... Ah, no, tiro esto. Que tengo ya un stack. Tengo dos stacks. Vale. Me voy de aquí. Vamos a cocinar esta carne. Y eso, chicos, vamos a cocinar un poquito. Y ahora nos vamos. Vamos a ir, aunque sea de noche, porque no, pues es que no quiero esperar 2 años. ¡Oh, se ha subido la vida! Ha sido poción, eso sí. Ha sido poción. O 2 manzanas, muy seguidas. Venga, acabad. Acabo de hacer, acabo de quitar de aquí 3, que las puse aquí y era lo mismo que estaba en este horno, o sea, una tontería. Tengo zanahorias, tengo el saddle, por si encuentro algún caballo, estaría bastante guay, la verdad. Aunque no tengo trigo, era, ¿no? Creo que sí. No hace falta nada para tener un caballo. Ay, perdón. Vale. Venga, date prisa, por favor. Ahora vamos más o menos de comida. No está mal. Y vamos, venga. Vámonos de aquí. Ese día, perfecto. Vale, vamos a... Ya aprovecho para eliminar bloques, que tengo un montonazo de bloques. Zadie ha muerto por caída. Es extraño eso. Bien, vamos por allí. Antes dije que no iba a ir por ahí, pero mejor vamos por allí y ya está. Voy a ponerme esto en la mano. Vale.
A ver qué tenemos por aquí, a ver si hay una mina, macho. Y vamos a saquísimo a por ella. Nada, bugs. Quedan 8 minutos ya para acabar el capítulo, macho. No he hecho nada en este episodio. Ay, es lo que hay. Es que son muy largas estas partidas, ¿eh? Pff, duran muchísimo. Entonces, puedes ir con calma. Vale, por aquí tenemos algo. Dime que sí, por favor. Sí, parece que sí. Vamos, que sea una mina guay, por favor. Oh, un creeper. Ese lag. Oh, interesante. Interesante. Mirad esta luz aquí, tío, en medio. What? Voy a pillar este agua, ¿eh? Vamos allá. A ver si tengo suerte aquí abajo y encuentro algo decente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay esos bugs de la lava, ¿eh? Que no se ve nada. No hay esqueletos, ¿no? Es que no veo casi nada. ¿Qué tenemos aquí? Vale, aquí no hay nada, creo. Espera, un segundo. Nope. Estoy en la capa 11. ¿En serio? ¿Ya acaba aquí? Me caches. Pensaba que iba a ser más épico. Pero no, me está troleando como siempre. Vale, voy a intentar ir desde aquí. No sé si picar hacia abajo o no sé, no tengo ni idea. ¿O puedo? No, no hay ningún camino, ¿no? Nope. No sé, tío, no sé qué hacer. No sé si salir, buscar otra mina. No tengo ni idea, tío. Casi me caigo, chaval. No lo había visto. Muy bien. A ver si esto sigue, por favor. Que siga un poco. Bien. Esto ya me gusta más. Esto ya mola más. Hay más color. Hay bugs de iluminación por todos lados. ¡Oh! Un diamante flotante. Míralo. Qué bonito. Este diamante está en la capa. Está altísimo. Vale, ya me gusta. Vale, perfecto. Oh, pero no necesito espacio. Que no tengo. Bueno, sí, esto, ya tengo espacio. Y antes de que se me olvide. Ah, no tengo hierro. Es que quería hacer otro escudo. Porque es que ya veo que me voy a quedar sin. Sin escudo en medio de la batalla. Pero claro, no tengo hierro. Hay un esqueleto allí. Muérete. Vale, nada por aquí. Lápiz, tengo ya un stack, justo.
Nada, por aquí. Y vamos a seguir explorando un poco, a ver si esto continúa. Espero que sí. No, parece que sube. En plan de... Sí, parece que sube. Y sube creo que hasta la maldita superficie, tío, en serio. Bueno, al menos llevamos un diamante de caca. Pero lo llevamos. Oh. Una mina. Vale, por ahí nada. Por este lado continúa. Nada, no continúa. Pues nada, creo que vamos a salir otra vez y seguir buscando una mina. Porque por aquí creo que esto no va a ningún lado, aunque podíamos probar. Pero creo que va a donde estábamos antes. A la rabín esa gigante. O creo que esto sale a la superficie ya. Sí. Bueno, pues salimos por aquí. Quedan 2 minutos, o sea que... Vamos, ahí. Bueno, pues chicos, otro capítulo de exploración bastante fallido. ¿Y dónde estoy? Pff, no tengo ni idea. Estoy cerca de donde estaba antes, la verdad. Creo que viene por ahí, puede ser. No sé, es que no se me ocurre... No sé qué más hacer. Sí, este bug ya lo había visto antes. Nos metimos por una, esta mina de aquí. Nos metimos por ahí. Pues vamos a continuar un poquillo hacia allá, hacia adelante. Un poco en diagonal, no sé. Es que las minas me trolean un poquillo. Y los biomas son todo bosque, no hay nada más, creo. A lo mejor los otros compañeros encontraron algo, pero por ahora yo no encontré nada. ¿Cómo van? Vale. Tonacho y Rubik tienen la misma vida. Creo que están bastante fastidiados. Igual que todos. Y Rich se subió a la vida. Nice. Espero que lo veáis bien el vídeo, porque es que a mí me va muy lagueado esto. Tengo bajones de FPS cada 2x3. No sé si lo notáis. Mira, ahí hubo uno. Es que, no sé, se me baja solo, no sé. No sé por qué. Oh, una taramina, perfecta. Me gusta. Ven aquí. Es que se me bajan los FPS, es una locura, tío. Veamos, baja. Vale, sí. Puede ser una buena mina. A ver. Bueno, acaba en 20 segundos el capítulo, chicos. Así que... acaba genial. Una caca de mina, tío. Me voy de aquí. Bueno, en el siguiente a ver si tenemos más suerte. Voy a seguir haciendo lo mismo. O sea, que voy a intentar ir a buscar minas, lo que sea. A lo mejor por el medio del camino me encuentro a alguien y muero. No lo sé. Ya se sabrá. Pues nada, chicos, otro capítulo un poco de exploración fallida. Siempre molan esos capítulos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.